Bueno, vamos a continuar con la figura de Juan Manuel de Rosas. Eh, nos habíamos quedado precisamente en su primer gobierno, recordemos, él asumió en diciembre de 1829 por precisamente ser nombrado por la Sala de Representantes de Buenos Aires con la suma del poder público. Habíamos dicho que dentro de sus principales medidas habían sido mejorar las finanzas luego del desastre económico y y también político que había generado Juan Lavalle con su revolución contra Dorrego, y entonces es ahí donde Rosas emprende una campaña para aumentar los impuestos y a partir de ese aumento de los impuestos donde sobre todo se los aumentó a los a los que mayores riquezas tenían, comenzó un programa de numerosas obras públicas tra tratando o tendiendo a mejorar todo lo que tenía que ver con el puerto de Buenos Aires, ampliarlo, mejorar el comercio y eh, tratar de modernizar precisamente la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver que la provincia de Buenos Aires no tenía la misma extensión que tiene hoy por hoy, prácticamente llegaba un poquitito menos de lo que hoy es la mitad del territorio, todo lo demás era considerado territorio indígena y entonces muchos de, de sus fuerzas militares también fueron destinadas a frenar esos avances indígenas en la frontera sur. El problema de los indígenas era un problema muy frecuente durante todo el siglo XIX a partir de la extinción de ese ganado vacuno cimarrón que habíamos mencionado en los primeros videos. Cuando el ganado cimarrón se extingue, vamos a ver que los indígenas comenzaron a organizar malones, que eran grupos armados de indígenas que eh, se organizaban y se armaban con lo que podían, piedras, palos, lo que podían. Y se metían en las estancias a robar el ganado vacuno que eh, ahora se estaba criando en esas estancias agrícolas eh, ganaderas. Habitualmente tomaban prisioneros a mujeres y niños. Eh, y vamos a ver que la amenaza de, de, de estos avances indígenas era cada vez mayor. Cuando Rosa llega a la gobernación, se logra frenar en parte con estas, estas grandes... Eh, eh, grandes avances de indígenas sobre las estancias y él llega a pactar inclusive con algunos eh, caciques principales vamos a ver que precisamente durante este primer gobierno se logra frenar este avance se logra también neutralizar los levantamientos unitarios que habían sido eh, bastante frecuentes y eh, estos enfrentamientos se habían generalizado prácticamente en todo el país se forma la liga federal en respuesta a lo que había sido eh, el pacto federal en realidad en respuesta a lo que había sido la liga unitaria del interior y logra derrotar a José María Paz un caudillo importante del interior del país que venía aplicando eh, o venía dominando una serie de provincias y venía aplicando las medidas las políticas unitarias ahí con el propósito de ir tomando prácticamente todo el país y transformarlo un país unitario. Vamos a ver que Rosa, junto con la ayuda de algunos gobernadores del litoral que formaron el, este, este pacto federal, logran derrotar a José María Paz para 1831. Precisamente Rosas logra consolidar su poder y para 1832 la situación prácticamente estaba tranquilizada, estaba, estaba resuelta, ya no había grandes amenazas, y la Sala de Representantes considera que ya no es necesario que él tuviera los tres poderes. Le ofrecen nuevamente el cargo de gobernador, pero sin las facultades extraordinarias, a lo cual él lo rechaza y decide emprender eh, negocios privados, así lo argumenta frente a la sala de representantes, y es precisamente, eh, estos negocios tienen que ver con realizar la campaña al desierto, la primera campaña al desierto, que tiene que ver con extender los dominios, extender la frontera sur de la provincia de Buenos Aires, desplazando a los indígenas. Lo que es cierto que eh, si la comparamos con las sucesivas campañas al desierto que hubo, como por ejemplo las impulsadas por Julio Argentino Roca, esta campaña fue un poco más tranquila porque con algunos grandes caciques indígenas, Rosa llegó a pactar. Ellos se desplazaron más al sur, del territorio a cambio de que rosas le ofrecía ganado de sus propias estancias y de esa manera no continuaban los levantamientos o los malones estos, estos grupos desorganizados que, de indígenas donde se saqueaban donde se mataba a los miembros de las estancias vamos a ver que eh, esta campaña al desierto terminó en 1833 pero Rosas recién llegó al poder nuevamente en su segundo gobierno en 1835, ya que en, en, a finales de 1834 habían asesinado a un, a un famoso caudillo del interior del país, un caudillo federal, que era Facundo Quiroga. Allí, la sala de representantes, por miedo a que se vuelva a generar el caos que se había generado tras la muerte de Dorrego a manos de Lavalle, precisamente le vuelve a ofrecer a Rosas el cargo de gobernador de Buenos Aires con las facultades extraordinarias. Allí Rosas, por supuesto, que se encargó de culpar a los unitarios de este asesinato, culpa eh, a unos gobernantes que eran los hermanos Reina Fe que, que estaban en Córdoba, y a partir de ahí, ahí Rosas emprende su segundo gobierno, mucho más extenso, dura desde 1835 a 1852, y prácticamente este segundo gobierno, él se comportó como un dictador total. Eh, los unitarios fueron eh, fervientemente perseguidos, algunos pudieron exiliarse, otros no, y fueron ejecutados por su montonera, por los Colorados del Monte, y luego por la Mazorca, una especie de eh, brazo armado de este ejército que él, de, que él tenía, eh, que se encargaba de todo lo que era la, el, el trabajo sucio que era precisamente torturar y asesinar a aquellos que eran considerados opositores de Rosas, ya sea unitarios o también federales, considerados sismáticos, que eran los federales que no simpatizaban con Rosas.